Bienvenido a nuestra exploración de un comportamiento fascinante y a menudo incomprendido, el aullido de los perros. En este vídeo, profundizaremos en las profundidades de esta interesante característica canina, y buscaremos desentrañar el misterio detrás del sonido lastimero e inquietante que ha sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. Perros, todos los conocemos, son nuestros compañeros leales, nuestros tutores y amigos. Desde los albores de los tiempos, los perros han sido partes integrales de la sociedad humana, desempeñando diversas funciones, desde compañeros de caza hasta asistentes de terapia. Sin embargo, uno de sus rasgos más distintivos e intrigantes es su inclinación a aullar. Aullar es un instinto primario natural de nuestros amigos caninos. Los perros son descendientes de lobos, y es a través de este vínculo ancestral que a menudo podemos comprender las razones detrás de sus comportamientos. Los lobos aullan para comunicarse, marcar su territorio, llamar a su manada o simplemente porque pueden oírse más claramente al aire libre. De la misma manera, su perro puede aullar instintivamente cuando siente el llamado de otro perro o por soledad o angustia. Al hacerlo, no solo hacen ruido, se están comunicando, llegando a un mundo que perciben como más grande que tú. Hay un sonido divino en el aullido de un perro. Es crudo, sin filtrar e instintivo. Atravesando los límites de sus sentidos del olfato y la vista justos, tanto audibles como inaudibles, podemos discernir sus aullidos como un medio para dar sentido al mundo que los rodea. Los perros a menudo aullan con total alegría, la cola se mueve furiosamente y la euforia cruda se derrama al aire libre. Un arrebato emocional, el aullido lleva el espíritu puro de tu perro. Es un arrebato positivo y se hace eco de su satisfacción y felicidad. Por otro lado, una sinfonía de aullidos a través de distancias también puede deletrear angustia. La tristeza, la ansiedad e incluso la preocupación pueden hacer que un perro aúlle. Estos sonidos son una súplica silenciosa de consuelo, un grito de apoyo emocional por parte de su manada, humana o no. Los perros que se sienten atrapados o encerrados pueden aullar como medio para expresar frustración y desolación. El sonido rebota en las paredes, haciéndose eco de un crudo recordatorio de su confinamiento. En tales casos, es importante comprender y abordar la causa subyacente. A veces, los perros pueden aullar cuando son sometidos a ruidos fuertes y repentinos. Temerosos y ligeramente desorientados, expresan su ansiedad aullando. Esto es más común en perros más jóvenes, y puede ser un punto para que su dueño enseñe a controlar el miedo. Además, los perros machos aullan con más frecuencia que las hembras. Esto es particularmente cierto durante la temporada de apareamiento, cuando los perros machos aullan para indicar su aptitud y atraer parejas potenciales. La frecuencia y el tono del aullido de un perro macho comunican su vitalidad a otros perros de la zona. Las madres perros a menudo aullan para llamar a sus crías a la guarida o calmarlas. Es posible que notes que una perra preñada aúlla como parte del proceso de anidación o incluso justo antes de ponerse de parto. No todas las razas de perros aúllan de la misma manera y algunas no aúllan en absoluto. Razas como Basenji Bark, un aullido parecido a un Yodel debido a la forma de su laringe, mientras que otras razas como los perros Salchicha tienen un aullido tradicional más profundo al estilo del lobo. Curiosamente, algunos perros son conocidos como Singing Dogs debido a sus aullidos melodiosos y complejos. El perro cantor de Nueva Guinea, por ejemplo, posee un extenso repertorio vocal y emplea varios tonos y tonos para comunicarse. Es crucial considerar que a pesar de la profundidad poética y emocional de los aullidos, es un sonido que puede convertirse en una molestia para el oído humano o molestar a los vecinos. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente en entornos urbanos con una alta densidad de población. Si su perro comienza a aullar de manera inusual o excesiva, es vital prestar atención. Los aullidos pueden indicar dolor, enfermedad o ansiedad, y es su forma de comunicarte que algo no está del todo bien. ¿Recuerdas que siempre deseaste poder hablar con ellos, y entender lo que pasa por sus cabezas? La verdad es que se comunican todo el tiempo. La gran cantidad de sonidos que emiten guión, desde ladridos hasta gruñidos, gemidos y, sí, aullidos, son parte de este diálogo continuo. Entonces, la próxima vez que tengas la suerte de que tu perro te dé una serenata, considera las diferentes capas de significado que sustentan esta melodía sonora. Cada aullido es tan único como la forma canina de la que resuena, y cada uno resuena con historias, dramas de angustia y deleite, esperanza y felicidad, curiosidad y contenido, que son esencialmente perros. Explora las innumerables razones que hacen que un perro ahuye. Comprender su entorno, sus emociones y sus instintos. Reconoce su legado salvaje, el eco del lobo y lo que significa ser un perro. Esto profundizará tu vínculo y te ayudará a darle más sentido a la armoniosa cacofonía que gira tu amigo peludo. Por último, recuerda que el aullido de un perro no es un ruido, es una canción. No es solo una súplica o una protesta sino un llamado apasionado e instintivo al universo. Es una parte vibrante y vital de la identidad de cada perro, y un testimonio del vínculo duradero que une a todos los perros con sus orígenes ancestrales salvajes. Entonces, cuando mires a tu perro y escuches el sonido familiar de su poderoso corazón latiendo, recuerda, es un corazón que todavía canta la melodía primitiva de lo salvaje, una melodía de resonancia antigua y e eterna llevada en un aullido. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por el desierto del mundo canino. Esperamos que este vídeo haya arrojado algo de luz sobre el amplio mundo de la comunicación canina, y por qué aullan nuestros queridos compañeros peludos.